Hola a todas, bienvenidas consultoras y consultores que están hoy conectados a este gran taller que tenemos porque hoy hacemos un gran lanzamiento que nos trae Essica con su máscara mega multibenefit. Porque quiero saber de acá, de las personas que están conectadas, ¿quién tiene en su cosmetiquero siempre su mega full size? Bueno, hoy vamos a presentarle de la familia de las mega full, vamos a tener esta mega multibenefit que tiene los mejores beneficios para sus pestañas, así que nada, quédense hasta el final porque vamos a aprender a utilizar este nuevo lanzamiento y nada, yo estoy feliz de nuevo por estar acá con ustedes comenzando este mes de septiembre, ahí que en mi país es súper de fiesta este mes, así que ahí les mando un saludo también a toda la gente que está conectada, veo que están conectados de todos los países, están de Colombia, de México, de Chile, de Costa Rica, nada, bienvenidos a todos, disfruten este gran espacio que tenemos hoy y quien nos está acompañando para enseñarnos todos esos trucos, todos esos tips para alargar esas pestañas y tener un ojo increíble y una mirada increíble es Dani Fajardo. Hola Dani, ¿cómo estás? Mucho gusto por estar hoy con nosotros acá acompañándonos en esta tarde. Hola Tania y hola a todas, a Alexa y a Ana, a todas nuestras consultoras que nos están viendo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo feliz, Tania, te cuento, porque es que ya me muero por mostrarles la belleza de lanzamiento que traen las nuevas máscaras Mega. Me encanta. Muchas gracias, Dani. Y sí, vamos a estar muy atentos porque estoy segura que todos esos trucos que nos vas a enseñar, nos va a enseñar para lucir una mirada increíble. Y también quien está acá con nosotros, como siempre, es Alexa. Bienvenida, Alexa. Ahí va a estar Alexa leyendo todos los comentarios. Así que dejen todas sus preguntas, dudas, comentarios. ¿Qué opinan también de este nuevo lanzamiento? Porque ahí vamos a estar leyendo absolutamente todo. Hola, Alexa. ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿qué tal? Hola a todos, gracias por conectarse. Yo soy Alexa, como saben, nuevamente nos encontramos aquí con un nuevo lanzamiento de Essica Pro. No se olviden de confirmar su asistencia en el link que está en la descripción del video para nosotros ir mejorando en los próximos lanzamientos que se vengan. Y no se olviden también de dejar todas sus dudas en el chat, ahí vamos a estar leyendo todo para que Dani nos ayude a responder, nos dé todos los tips que ustedes necesitan. Y no se olviden también de quedarse hasta el final para que vean todas las novedades de mi tienda online y todo el súper descuento que tenemos para hoy ustedes. Estamos aquí con Ana Paula del equipo de Essica, que nos va a contar todos los detalles de este nuevo lanzamiento. Ana Pau, ¿cómo estás? Hola Alexa, hola Dani, hola Tania, encantada de poder estar en este espacio con ustedes. Hola a nuestras queridísimas y queridísimos consultoras y consultores. Feliz de traerles un sorpresón hoy día, es que no se lo imaginan, de verdad que yo estoy segura que les va a encantar. Es el complemento perfecto para las miradas poderosas que estamos buscando tener. Así bueno, que, entonces comenzamos. Buenísimo. Sin más preámbulo, creo que ya estoy lista para mostrarles la sorpresa. A ver, solo como para recordar, ¿cuál es nuestra visión como marca Essica? Pues nosotros queremos ser la marca número uno de belleza en Latinoamérica y estamos muy cerca a lograr ese sueño y necesitamos de ustedes y de todo lo que impulsan su negocio para lograr hacer los número uno. Contamos con ustedes, con sus ventas, con cada vez que ustedes van a sus clientas para construir esta gran marca y estamos seguras que lo vamos a lograr juntas. Solo para recordar, también acabamos de lanzar nuestra submarca Essica Pro, que es la submarca número uno en Belcorp. Ahí en campaña 11, para Perú, Colombia, México y Chile, trajimos muchas sorpresas, pues seguimos construyendo esta submarca y seguimos construyendo con más novedades. Entonces, recordemos que la nueva Essica Pro lleva tu belleza a otro nivel. Está hecha para que todas disfrutemos del maquillaje y lo hagamos en nuestras casas y así destaquemos lo que más nos gusta de nosotras. Y no solo eso, es maquillaje de alta calidad que ha sido recomendado por 9 de 10 maquilladores profesionales. Essica Pro. En tus manos. Mundo Pro. Pro. Máxima precisión. Colores intensos. Acabados perfectos. Todas somos pro. Con Essica Pro.
Uy, yo creo que a todas nos sigue encantando ese comercial, ¿no? Que espero que todas lo hayan bailado conmigo y que me dejen, por favor, en los comentarios cuál es su frase favorita del comercial. La mía definitivamente es que todas somos pro con Ésika Pro. Entonces, para seguir reforzando, ¿por qué Ésika Pro es diferente? Pues en primer lugar es este maquillaje de alta calidad profesional. Realmente, y ya muchas lo deben haber comprobado, los beneficios que prometemos los cumplimos. Entonces, si es larga duración, pues es larga duración, colores intensos, alta pigmentación. Además, hemos logrado probar esta línea con maquilladores profesionales de Latinoamérica, quienes dicen 9 de 10 la prefieren por encima de cualquier otra marca. Y en tercer lugar, pues es para que la usemos y disfrutemos nosotras mismas, ¿no? El acabado es tan bueno, los colores son intensos, ¿no? La duración, que realmente es una experiencia de disfrute el poder aplicarnos nosotras mismas nuestro maquillaje y nos vamos a sentir poderosas. Y ahora, la gran sorpresa para completar esta marca Ésika Pro, traemos una nueva adición a nuestras super máscaras Mega Full. Esta se llama Mega Multibenefit. Entonces, después del exitazo que hemos tenido con nuestra adorada Mega Full Size, su hermana la Mega Full Curve, que es la de rizado, y la Mega Full Volume, traemos una cuarta máscara para completar esta gran familia. Y ahora les voy a contar más a detalle, pero primero quiero mostrarles un videito para que la vayan conociendo. Ahí está nuestra Mega Multibenefit. Por favor, quiero que me vayan comentando qué les parece esas pestañas de impacto. Yo ahorita no sé, bueno, mi cámara no es muy buena, no sé si se logra ver, pero la verdad es que tengo las pestañas gigantes. Ahorita yo estoy usando nuestra Mega Multibenefit y de verdad que me llegan, mis pestañas chocan mis cejas, las tengo abiertas como en abanico, las tengo voluminosas. De verdad que este es lo mejor de nuestras Mega Full, lo encuentran en un solo producto, en esta Mega Multibenefit. Entonces, ¿qué es lo que hace esta máscara? Te trae este efecto 4D para tener esta mirada amplificada. ¿Quién no quiere esta mirada poderosa, estas pestañas imponentes, ¿no? Que vayan a conquistar el mundo. Tienes cuatro beneficios en un solo producto: más volumen, más largo, más rizadas y más definidas. Y todo esto sin dejar ni un solo grumo, chicas. Yo soy adicta a pasarme la pestaña, la máscara de pestañas vez tras vez tras vez, porque, no sé, me encanta la sensación de peinarlas y construir el acabado. Y con esta puedo hacerlo sin tener ni un solo grumo. Además, la duración es buenísima. Dura todo el día y es a prueba de agua. No, no se va a correr con nada. Tienes esta sensación ligera que de verdad que yo muevo las pestañas, hago mis cosas y es como si no tuviera nada, pero el impacto está ahí. Tiene este color negro intenso que va a enmarcar de manera súper bonita tu mirada. Y además hemos traído este cepillo que es muy diferente al que tenemos en nuestras otras máscaras, que se llama Dual Extend. Y este es el que permite que tus pestañas se abran así como en forma panorámica, como un abanico, y te las amplifica. Tanto así que podemos decir que amplifica las pestañas al 300%. Dígame, por favor, si no Excelente. están emocionadísimas con esta máscara. Nos encanta, ya todas quieren pedirla. Aquí estamos viendo comentarios en pantalla. Ara nos dice que se ve padrísima. Betty nos dice que con la máscara resalta mucho su mirada, que le encanta. Ángela nos dice que es hermoso también. Súper, súper. Lo Ya todas quieren máximo. pedirla. Y espero que todas pasen su pedido, pero les tengo una sorpresa más. Es que esto no se queda acá, chicas. Nosotros ya somos los expertos en máscaras, pero también nos preocupamos porque nuestras máscaras no solo se vean
impactantes en las pestañas, ¿no? Que sean unas pestañas así a kilómetros, sino que también buscamos cuidar nuestras pestañas, ¿no? Es muy importante que las pestañas no estén resecas para que no se caigan, no se quiebren. Entonces, por eso a esta super máscara le hemos agregado extracto de aceite de coco que hidrata tus pestañas y las cuida. Entonces, no solo es el beneficio de pestañas de infarto, sino además estamos cuidando tus pestañas. Y bueno, acá solo para recordar que no hay por qué tener solo una máscara. Uno puede tener su colección de máscaras en su cartera, en su neceser. Yo las llevo conmigo a todos lados y encuentro que hay cada una para una ocasión diferente. Entonces, solo para recordar, nuestra mega full size, la de largo extremo, que triplica el crecimiento de tus pestañas en solo 15 días. Luego está nuestra mega full curve, que te brinda este rizado extremo durante todo el día y levanta tus pestañas al instante. De ahí tenemos nuestra mega full volume, que te brinda este volumen extremo, pero sin ningún grumo, ¿no? Y nada de pestañas pesadas, sino súper ligeras, pero con el impacto del volumen extremo. Y finalmente, nuestra nueva adición y nuestra nueva sorpresota, la mega multi-benefit, que te brinda 4 beneficios en uno para una mirada mega amplificada. Ahora la dejo. Ahí, Ana Paula, qué diferente es el cepillo de todas, ¿o no? Sí, es que cada cepillo es especial para darte el efecto que prometemos. Sí, por eso a mí me gusta combinar como dos máscaras siempre, porque creo que cada una entrega su beneficio, entonces cuando uno las combina es como ¡wow! De todas maneras, y cuando uno esté más apurado y solo se puede echar una, pues la mega multi-benefit te lo da todo en una. Obvio, hay que tenerlas todas, mejor. Claro que sí. Bueno, chicas, espero que les haya encantado esta información. Cualquier duda, cualquier pregunta, déjenoslas en los comentarios y vamos a seguir respondiendo. Ahora las dejo con Alexa para que les cuente un poco más. Buenísimo. Entonces, como saben, como yo les conté al inicio, tenemos un descuento súper especial para todas ustedes que están conectadas. Un 25% de descuento en todo maquillaje para que aprovechen y se lleven 50 mega multibenefits y toda la línea de Essica Pro. Está vigente solo por 24 horas. Pueden entrar a su aplicación Essica Conmigo o a Somos Belcorp para compartir el cupón con todos sus clientes. El nombre es súper fácil, MQFiesta25. Vigente por 24 horas, está válido en mi tienda online y en catálogo digital. Y si aún no se han registrado, ahorita les explicamos cómo hacerlo, es súper rápido. Entonces, para vender maquillaje Essica en su negocio digital, lo primero que tienen que hacer es registrarse en mi tienda online, si es que son de Colombia, Chile, México, Perú o Ecuador. También súper sencillo, como les comento, ingresan al botón de mi tienda online desde su aplicación Essica Level Conmigo y le dan clic en activar mi tienda online, tienen que completar algunos datos y ya, listo. Así de fácil, ya están registradas y ya pueden empezar a vender de forma 100% digital. Nosotros nos encargamos de llevar los productos a todos sus clientes, pueden vender en todo el país, es súper fácil de usar y la ganancia es también en automático, nosotros se la depositamos, así que no se tiene que preocupar por nada. Y si son de los otros países que no mencioné, se pueden registrar en catálogo digital. Tenemos también con entrega inmediata. Ingresan igual a la aplicación Essica o Level Conmigo o a Somos Belcorp. Le dan clic al botón de entrega inmediata y completan unos datos también súper fácil. Y listo, ya pueden empezar a vender de forma digital, desde su casa, todo su país, usar los cupones de descuento que están buenísimos y compartirlos con todos sus clientes. Y hay muchas formas de compartir el link de su tienda para que todo el mundo pueda ir conociendo su negocio digital y comprarles desde todos lados. La primera es compartir la ficha de producto desde su tienda. Tienen que entrar al producto que más les gusta. Aquí estamos viendo el ejemplo de la Beauty Box, que también es uno de los nuevos lanzamientos de Essica Pro. Bajan y le dan clic a compartir. Y, bueno, envían el link a todos los contactos que ustedes quieran. No se olviden de agregar un mensaje cercano. Y recuerden que esta forma es súper efectiva porque tiene 11 veces más probabilidad de cerrar una venta. Así que asegúrense de acompañar el link de su tienda con un mensaje que motive a sus clientes a comprar y, obviamente, con los cupones de descuento que les damos aquí en todos los talleres. Y también en su aplicación Essica Level Conmigo pueden encontrar todos estos materiales súper, súper chéveres que pueden compartir junto a su link. Hay de todos los productos, de todos los lanzamientos. Así que entren a su aplicación y exploren
ahí todo lo que tienen para compartir. Y también tenemos en la tienda online este maquillador virtual, que es una herramienta súper novedosa y súper beneficiosa para ustedes porque ayuda a triplicar sus ventas. Esto hace que sus clientes se convenzan de que los productos realmente les van a quedar, que puedan ir investigando qué tonos les gustan más. Y también es súper fácil de usar. Ingresan a maquillador virtual desde la tienda, empiezan a jugar con los tonos y simplemente agregan los productos que les gustaron al carrito y listo. Así de fácil. Así que compartan su tienda y usen el maquillador virtual. Bueno, y wow, estoy impactada, Alexa, con todas las novedades que contaste. Y ahora, bueno, les vamos a traer aún más novedades para ustedes. La primera, que yo creo que aquí, en verdad, toda la gente que está participando en este taller debería ingresar a mi academia a través de Somos Belcorp y a través de su aplicación app, o sea, de Ésika o Level Conmigo, porque cuando ingresan a mi academia pueden ir a la parte de certificaciones y ustedes se pueden certificar en maquillaje. Tenemos, ahí nos hicimos una alianza con Epic Beauty Pro, que es una escuela de maquillaje súper reconocida a nivel internacional, donde hicimos unos videos increíbles utilizando todos estos productos de Ésika Pro, donde en verdad se los recomiendo muchísimo porque van a aprender sobre colorimetría, sobre técnicas de maquillaje súper avanzadas para que practiquen ahí, compren sus productos de Ésika Pro y puedan practicar y tener un maquillaje increíble y sean todas unas profesionales para cuando también estén asesorando a sus clientes. Así que les recomiendo esta gran certificación de maquillaje que pueden encontrar en mi academia para que la puedan realizar. Una vez que finalizan, incluso pueden descargar su diploma y lo pueden compartir en las redes sociales o compartírsela a sus clientas como para que también vean lo profesional y lo buena que ustedes son en todo el tema de maquillaje. Y obvio que aquí van a utilizar ahí su nueva máscara de pestaña Mega Multi Benefit. Y ¿qué más tenemos para ustedes? Tenemos una experiencia de compra en vivo desde mi tienda online todas las semanas. ¿Qué es eso de esta experiencia en vivo de compra? Cuando me preguntan, Tania, no entiendo qué lo que son los live video shopping o cuáles son estas experiencias de compra en vivo. Bueno, es súper fácil. ¿Cómo se vive esta experiencia? Es a través de mi tienda online. Nosotros todas las semanas tenemos estas experiencias donde ustedes recuerden seguirnos en nuestro Instagram de Somos Belcorp, porque ahí nosotros ponemos siempre todas las fechas y, bueno, también se las estamos mandando a través de su mail, pero ¿cómo se ingresa a eso? Es a través de mi tienda online, ingresan al banner de la marca con la cual estamos haciendo este show en vivo y luego viven la experiencia. Por ejemplo, aquí nos acompañó Carla Pimentel en todo lo que fue Oxygen Supreme, donde la gente pudo ver todos los consejos que ella nos entregaba de la piel. Incluso aparecían ahí mismo los productos y lo que uno hace es hacer clic en los productos y llevarlo a su carrito. Compartan esta nueva experiencia a sus clientes porque estoy segura que van a cerrar muchísimas más ventas. Además que recuerden que todas las ventas que realicen a través de mi tienda online, la ganancia es para ustedes y en verdad pueden aumentar todas sus ganancias vendiendo a través de mi tienda online. Para que sepan, el próximo viernes 10, tenemos un live video shopping en vivo a través de mi tienda online con Ésika Pro. Así que los invitamos. Ya va a estar Andrea Navarrete ahí a las 6:30 de la tarde, Colombia, Ecuador, México y Perú, y a las 7:30 hora Chile. Compártanlo a sus clientes, cuéntenle a sus clientes sobre esta nueva experiencia en vivo donde van a poder comprar y aprender a utilizar todos los productos de Ésika Pro. Y bueno, y recuerden también de compartir este cupón del 25% de descuento en todo maquillaje con MQ Fiesta 25, dura solamente 24 horas, así que aprovechen de compartir, descarguen el cupón ahí en mis materiales de redes sociales en Ésika y compártanselo a todos sus clientes en sus redes sociales, en todas partes, hasta mañana 24 horas, a las 11:59 se acaba esta promoción, así que aprovechen ahora ya. Y bueno, no sé si ahí, Alexa, hay alguna pregunta que estén haciendo las consultoras que necesitamos responder, aclarar. A ver, nos estaban preguntando para qué países vale la certificación. Está abierto para todos. Recuerden que todas ustedes pueden entrar a mi academia a ver los cursos de todas las categorías. Tenemos de fragancias, de maquillaje, tratamiento facial, de venta digital para que exploten al 100% mi tienda online y su catálogo digital también. El certificado está para todas. Así que terminando este taller, todas corriendo a mi academia a descargar su diploma. Y también, Tani, nos estaban preguntando para qué países está habilitado mi tienda online.
Súper importante, qué buena pregunta. Está México, Perú, Colombia, Chile, Panamá y Ecuador. Buenísimo. Así que para eso está mi tienda online, pero recuerden que todos pueden acceder a esta gran certificación que está muy pro con Ética Pro, en verdad se pasó. Y así el cupón está para mi tienda online, los 6 países que hemos mencionado y también para catálogo digital con entrega inmediata. Y está en Somos Belcorp en materiales redes sociales para que todos la puedan compartir. Así es. Y bueno, ahora, ni más ni menos, aquí nos está acompañando Dani Fajardo, que nos viene a enseñar cómo utilizar de la mejor manera este gran lanzamiento que nos trae Ética. Así que dale, Dani, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. La pueden seguir ahí también en sus redes sociales, así que ahí vamos a estar compartiendo las redes sociales, su Instagram, para que todos sigan a Dani si quieren seguir y los buenos consejos ahí que nos entrega siempre. Ay, gracias, Tania, tan hermosa. Muchísimas gracias por esa introducción tan linda. Muchas gracias a todas por estar conectadas a este taller. Y como dicen, van a salir felices, de verdad enamoradas. Y yo se los juro que no puedo la emoción de yo ser la que les muestre esta belleza y se las voy a presentar por acá. Perdón, perdón. Miren esta cosa tan divina. O sea, la verdad es que me encanta que sea negra. Me parece súper elegante, súper bonita. O sea, me parece súper, súper como moderna, ¿saben? Y pues bueno, empecemos entonces a conocerla. Ojalá se enamoren como yo me enamoré, porque la verdad es que fue amor a primera aplicada. Entonces, ojalá. Y si hacen este look que voy a hacer, que voy a recrear hoy, por favor, como decía Tania, síganme en mi Instagram y etiquétenme, muéstrenme las fotos que hacen o cuéntenme cómo les fue con la mega multi benefit. Entonces, bueno, empecemos, chicas. Hoy les quiero mostrar no solamente algunos tipsitos, cositas, tips prácticos y útiles que se lleven hoy mismo para que ya puedan aplicar su máscara de una forma muchísimo mejor o con tipsitos ahí chéveres que les haga ver las pestañotas, mejor dicho, de muñeca 4D, sino que también les quiero mostrar cómo hacerse un look delineado, que ahora está súper de moda. Ustedes saben que los delineados son, mejor dicho, nunca pasan de moda. Y me gustaría mostrarles uno con este productazo también que yo amo, que es el delineador iPro de Ética Pro, como lo pueden ver por acá. Este que yo utilizo es el pincel. Uno puede elegir entre pincel o plumón, pero yo la verdad aconsejo mucho el pincel cuando ya tienen como más pulso. Cuando no tienen tanto pulso y como que se les va por ahí la manito, les digo que mejor utilizar el plumón porque es mucho más fácil como de manipular, ¿vale? Entonces, bueno, les voy a mostrar. Este es el mío, es plumoncito, como les había dicho. Espérense, por acá les muestro. Y el truco, chicas, o sea, nadie a uno le dice que este truco existe. Y me encanta contárselo a todo el mundo y contarle mi secreto. El delineado perfecto es solamente 2 líneas. Súper sencillo, 2 líneas y ya les muestro cómo hacerla. La primera, y se los explico primero, es partiendo desde la línea del agua inferior. O sea, siguiendo como esa misma línea. ¿Por qué? Si nosotros la seguimos, vamos a ver que se nos hace una línea hacia arriba. ¿Sí ven? Si yo sigo la línea del agua de abajo, me sigue una línea hacia arriba. Eso me va a hacer que los ojos se me vean muchísimo más, hagan de cuenta como efecto lifting, como que automáticamente uno de los ojos ya se le hacen así. Es por eso. Si tú haces una línea muy, muy recta, lo que vas a hacer es que te vas a agachar la miradita. Entonces, la gracia es agrandarla, iluminarla, ponernos una mirada mucho más expresiva siguiendo la línea del agua de abajo. Entonces, seguimos una línea así. Esta es la primera línea que hacemos. La segunda ya se las muestro. Vamos pasito a pasito. Entonces, un truco aquí para aplicarse el delineador es siempre tener dónde apoyarse. Nunca lo hagan así como al frente de un espejo y así, porque si no, el pulso nos gana. Entonces, la gracia es estar bien apoyaditas, si pueden en una mesita, si pueden como en algún lugar donde ustedes se puedan apoyar. ¿Listo? Lo otro, y eso es un error, chicas, que yo cometía, o sea, yo lo acepto, yo fui de esas, que yo me agarraba el ojo y me hacía así. Para aplicarme el delineador me hacía así. Y no, ese es un error grandísimo, porque lo que uno hace al hacer esto es que tú jalas la piel. Entonces, si tú te aplicas un producto aquí encima, pues
cuando la sueltas, cuando ya la dejas relajada, pues va a quedar otra línea completamente diferente y puede que te quede incluso como algunas marquitas irregulares. Entonces, la gracia es hacerlo con el ojo relajadito. Entonces, yo por acá, perdónenme en mi espejito, lo voy a hacer siguiendo la línea del agua como les dije ahorita. Ahí me ven, sí. Entonces, ¿sí ven? Ahí ya me hice la primera línea. Esta línea es súper importante, como pueden ver, no la alargo mucho, o sea, ya es de gustos, pero pues a mí me gusta llevarla casi que hasta el arco, donde empieza mi arco. Si ven que aquí ya va a empezar mi arco, ahí es en donde yo la dejo. Claro que si ustedes la quieren más larga o más corta, ya viene completamente en gustos. Pero bueno, la segunda línea, ¿cuál es? La segunda famosa línea. Es una línea que va a empezar desde la mitad de nuestro parpadito, o sea, como la línea de nuestras pestañas, y va a ser recta hasta encontrarse con la punta de la primera línea. Voy a sacar una brochecita para mostrarles mejor. A ver, por acá. ¿Dónde está una brocha? Entonces, van a hacer esto. Van a unir una línea que vaya desde acá, tan, 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 recto, hasta aquí, hasta la colita. Y después vamos a rellenar el espacio que nos quede en blanco. Miren, si ustedes siguen estos tres pasitos, se los juro, es que es inamovible que no les vaya a quedar un delineado perfecto. En el caso que ustedes tengan, por ejemplo, un párpado caído, pueden hacer exactamente lo mismo, pero pasándose por encima del párpado. Yo sí tengo un super parpadote, soy bien ojona, pero si ustedes tienen un párpado caído, no importa, o encapotado, pueden hacer lo mismo que yo, pero pasando por encima del párpado. Entonces, ahora vamos con nuestra segunda línea. Ay, perdón, por acá me sonó. Vamos a hacer nuestra segunda línea. Wow, Dani, esto es como increíble cómo te sale a ti. Mira, pero mira que hay errores. O sea, y la gente dice, no, es que te sale perfecto desde la primera. No. Si pueden ver, ahí me quedó como, uy, así. Pero no se preocupen, eso a todo el mundo les pasa y me gusta mostrar cuando yo como cometo errores porque es normal, es absolutamente normal y lo podemos corregir muy fácil. Pero ahí les quiero mostrar, y Tania, ¿tú qué opinas? Mira, son solo dos líneas y ya, y ahí ya se ve como la forma perfecta del ojito. Totalmente. Me encanta, te está quedando súper, súper chévere. Gracias, muchas gracias. Ya estoy aplicando, apuntando cada pasito para ahí también replicarlo. Muy bien, muy bien. Y después me cuentas cómo te va y te lo juro que es que le pongo la firma sobre ese tip. María Teresa dice, lo haces ver tan fácil. Ay, tan divina María Teresa, muchas gracias. Pero es así de fácil, no es que lo haga ver, es que es así. Y otra cosa, y es la práctica. Digan, es que hay que también practicarlo, irle cogiendo como confianza al delineador, porque a veces le tenemos miedo y eso nos hace como, ay, no, qué susto. Y entonces uno no le tiene tanta confianza y medio una embarra, pero no se preocupen que todo con práctica se puede. Entonces, bueno, les voy a mostrar. Yo ahí ya tengo listo casi que mi croquis del delineado y lo que voy a hacer es empezarlo a rellenar con mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, aquí es en donde yo puedo empezar como a pulir cositas que no me quedaron tan bien. Por ejemplo, aquí se me ve como un poquito como de un desnivel. Te lo voy a cubrir. Y listo. Como pueden ver, perfecto. Si ustedes ya quieren llevar un poco el delineado más hacia el centro, mucho mejor, eso depende mucho del ojo. Si ustedes quieren abrir sus ojos, que sean mucho más abiertos, pueden empezar a delinear por muy pegadito a la línea de las pestañas, aquí, pero muy pegadita. Y así se les abre también muchísimo el ojo. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? No, está increíble, increíble. La gente aquí dice, oye, que ahí veo una tocaya mía, ahí Tania Rodríguez decía, yo no me puedo delinear. Sí puedes, Tania, sí puedes delinearte, creo que es solo práctica. ¿Ahí cierto o no? El que practica lo logra. Exacto, y sí puedes, sí señorita, sí puedes.
Mira, buenísima la técnica de apoyarse, sí, qué bárbara, se ve fácil. No, 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 es fácil, es fácil. Convénzanse ustedes mismas que es fácil. Anaí se ve lindo, tan bellas. Me encanta que les guste mucho, pero este es un look como para las que les gustan las cosas clásicas, ¿saben? Delineadores clásicos, cositas que ustedes pueden poner en el día a día. Pero si ustedes son de las mías y si a veces como que les da por hacer una cosita extra, les voy a enseñar a hacer en este ojito un delineado que está muy de moda. Se llaman los delineados gráficos. Están súper, súper, súper de moda. Uno entra a Instagram, a TikTok y todo lado uno lo ve y son muy fáciles de hacer. Solamente es añadir una línea más a lo que ya estábamos haciendo y listo. Entonces, para las arriesgadas, que son así como que les gustan las tendencias, todo esto, maravilloso este look. A ver, yo voy a correr mi espejito por acá. Y vamos a hacer un repaso de lo que ya habíamos hablado con este. Este es súper sencillo otra vez. Solamente es hacer la primera línea, siguiendo nuestra línea del agua hacia arriba. Como pueden ver, hasta ahí es como una línea casi que perfecta. Es como si fuera una continuación de la línea de abajo, la línea de las pestañas de abajito, de nuestro párpado inferior. Y ahora otra, desde la mitad. Ahí Florita dice que esa soy yo, súper arriesgada. Me encanta, Florita. Qué bueno, Florita. Eres de las mías, Florita. De las tuyas, totalmente. Yo soy muy clásica, pero tú ahí arriesgada, para todo, creo. Para todo hay color, para los gustos colores. Ese es un dicho aquí de Colombia que no sé si allá en otros países, pero es básicamente eso. Para todo hay de todo. Yendri dice, me encanta, qué bueno. Entonces, chicas, como pueden ver, otra vez me quedó el croquis y lo vuelvo a rellenar. También hay un truco, oigan, no, este no es un truco, es como un consejo que yo le doy a todas las personas que me preguntan de cómo hacer el delineado, es nunca se maquillen, se delineen con afán. Si uno empieza con afán o teniendo algo como súper súper encimita, uno la embarra, a mí me pasa. Ahí, Ana Paula, ¿el delineador que usan es a prueba de agua? Sí, ¿el que está usando Dani? Sí, es 24 horas de duración y a prueba de agua. De verdad que ese delineador es un negro intenso que no se corre. Yo también lo tengo puesto acá. No sé si se ve. ¡Wow! Nada. Yo también hice mi intento de delineado, pero ahora con los tips de Dani ya voy a ser experta. No, pero ¿cómo así que intento, Ana? ¡Está divino! ¡Ténganse fe! Claro que sí, y me voy a atrever con el gráfico, que yo creo que para cada ocasión hay su delineado, a veces más clásicas, a veces más arriesgadas. Exacto, exacto, sí, también para ocasiones. Igual que las máscaras mega, ¿no? Y yo justo ahorita les iba a decir... Por ejemplo, si tú quieres un look súper súper impactante, puedes utilizar esta. Si tienes otro look un poco más romántico, la curve. Si quieres un look para la oficina, entonces la mega full volume. Y así uno puede cambiar según los looks que uno quiera tener en el día a día. Bueno, entonces ahí ustedes ven, ya hice exactamente lo mismo. Es básicamente igual el delineado, pero ahora le voy a añadir una sola lineecita más que va a hacer que este look, o sea, pase de casual a arriesgadísima. Entonces, aquí sí hay que tener un poquito de concentración y es que voy a marcar una línea, les voy a mostrar dónde. Otra vez voy a sacar mi brochita. Voy a marcar una línea partiendo desde aquí, subiendo por mi cuenca, hasta la mitad. ¿Listo? Eso es lo que llamamos los delineados gráficos. ¿Listo? Muy de moda en Instagram y en TikTok. Entonces, Ana, le voy a hacer una pregunta a Ana Paula, que si preguntan si este producto funciona en pieles grasas, porque tiene dos clientas ahí, Angie, que ha comprado diferentes delineadores, pero siempre se le corren. Entonces, queríamos saber si es para piel grasa o no. Sí, no, este delineador es, de verdad que estoy segura que le va a funcionar a tu clienta con piel grasa. Yo también tengo los párpados un poco grasos, pero como ven...
nada, prueba de tortura, acá estoy que me lo sobo y no sale nada, de verdad, chicas, es muy, muy bueno. No se corre, no mancha, no deja los ojos de mapache, ¿no? Que muchas le tenemos miedo. Así que se los aseguro. ¿Qué tal? A mí me encanta, o sea, la verdad me fascina, como para una fiesta, me imagino, cuando ya podamos salir a fiestas, de verdad me parece muy bonito. Aquí ustedes ya le pueden dar también el toque, si por ejemplo, a mí me gusta así. Sin embargo, si ustedes le quieren hacer, hagan de cuenta como un poquito más de grosor aquí al inicio, irla adelgazando conforme a lo que va metiéndose a la cuenca, también lo pueden hacer. Lo voy a hacer a ver cómo les parece. Dari, nos han preguntado si te has colocado corrector o base antes del delineado, o no lo ves necesario. Ok, sí, eso es súper básico y es preparar primero nuestro párpado. En este caso, como es un delineador, no necesitamos como cubrirlo tanto con polvo, pero yo sí preparo mi párpado siempre con un corrector en todo mi parpadito, todo, y lo cubro así a toquecitos para que quede muy uniforme. En el caso de sombras, sí es mejor cubrirlo y sellarlo con algún polvo translúcido para que cuando te apliques la sombra se deje difuminar mucho mejor. Pero sí, hay que preparar el párpado. Y ahí, chicas, no se olviden que ya salió nuestro nuevo corrector de Essica Pro también, el Hydra Perfection, para que puedan preparar sus párpados. Ahí Dani lo tiene. Mírenlo. Es espectacular. Tiene su alta cobertura, hidrata los párpados, no los van a tener resecos y es de larga duración. Así que se los recomiendo muchísimo también. Súper. Y Ana, y te digo algo que me ha encantado de ese corrector, es que tiene un efecto deep puffing. Entonces, cuando uno tiene aquí como bolsitas que uno no ha dormido tan bien o uno retiene mucho líquido a veces, el corrector ayuda mucho a desinflamar esta área de los ojitos. Otro tip. Oye, qué bueno, porque aquí Nancy Castro nos estaba diciendo que ella ya tiene ese delineador y no se le corre con nada, con nada. Sí, es bendito, o sea, la verdad es que es bendito. Es muy, muy bueno, súper recomendado, y además que la punta pincel ayuda mucho a hacer este tipo de delineados, como que es súper preciso. Entonces, por ejemplo, mírenme, esta colita es súper delgadita y esta, pues, imagínense, para hacer esta linecita aquí arriba, funciona muy, muy bien. La verdad es que es maravilloso. Pero seguimos con la estrella de hoy, la estrella de este taller, y es la Mega Multi Benefit, que yo les cuento, yo siempre rizo mis pestañas, ya las tengo rizadas, pero es que, oigan, mis pestañas son un chiste, de verdad, como que no existen. Y por eso es que les quiero mostrar un antes y después de cómo queda mis pestañas después de aplicar la máscara. Entonces, un tip buenísimo y que me cambió a mí la vida es que uno, cuando se aplicaba generalmente la máscara, uno lo hacía de frente. Pero no, lo mejor es hacerlo con el espejito, y si me pueden ver un poquito abajo de la cara, casi como que en el mentón, o sea, tampoco que les quede así, que sea súper incómodo, no, pero sí desde la parte de abajo. ¿Por qué? Porque ustedes así se pueden ver las raíces de las pestañas. Si ustedes ven las raíces de las pestañas, se pueden aplicar mucho mejor el producto y dejarlo muy bien posicionado. Entonces, la otra es aplicarlo en forma de zigzag, o sea, aplíquenlo si quieren así, no hay ningún problema, pero haciéndolo en forma de zigzag, como que ponemos más producto entre pestaña y pestaña y pestaña, la separa muy bien y quedan maravillosas. Entonces, bueno, voy a empezar desde, miren, desde la raíz hasta la punta. Y wow, chicas, o sea, miren, nada más la primera mini pasadita y ya se ve una diferencia enorme. Enorme, enorme. Además que les digo que este tipo de cepillos ayudan mucho a no mancharse. Como que cuando son muy grandes, uno a veces se tiende a manchar un poquito, por lo que son tan grandes. En cambio, estos así delgaditos funcionan muy, muy bien. No, maravillosa. Mírenla. O sea, miren esa pestañota que me salió de la nada. Miren esta, triste, no hay pestaña ahí. Y me volteo y ¡wow!
Y es solamente la primera capa, porque pues yo tiendo a aplicar varias capas. Como decía Ana ahorita, y me gusta pasarle y pasarle. Y bueno, ¿qué opinan la diferencia? O sea, miren esta diferencia tan increíble aquí. No, increíble. Es que qué buen tip lo del espejo. Lo voy a aplicar sí o sí. Sí o sí. Sí, es un muy buen tip. A mí me cambió la vida, la verdad. Me cambió la vida. Ahí Angie está diciendo que definitivamente se nota la diferencia con este nuevo producto. Sí, son como yo y tienen poquitas pestañas. Van a amarla, la van a amar. Porque sí, definitivamente no es pesada. Y ya vamos a ver con las siguientes capas, pero pues por ahora no se siente nada pesada. No me ha dejado un solo grumo. Y además, no sé si lo puedan ver en cámara, pero sí me las ha dejado súper definidas. O sea, están bien, bien separaditas. Espérense a ver si pueden ver así mis pestañas. Se ven súper separaditas y muy curvas. Cosa que no pasa por aquí. En mis pestañas no había una máscara que las pudiera hacer curvas. No, increíble. Aquí todas las consultoras están comentando que les va a encantar a todas sus clientes y ellas mismas también todas las quieren, la máscara. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De verdad que no se van a arrepentir de probarla. Y yo la verdad, yo creería que ya se volvió mi favorita. Bueno, vamos por una segunda capita a ver cómo nos va con todo el tema de la pesadez o los grumos. Oye, ¿y el cepillo? ¿Cómo se siente? Delicioso, súper suave. No sé si sea por el aceite de coco, pero como que es muy suave como de aplicar. No es como tanto que uno lucha a veces con algunas máscaras, que uno tiene que luchar y luchar y luchar, pero no, esta se siente súper suavecita. No es que quisiera, la cámara no le hace justicia, pero de verdad están tan separadas, tan lindas. Es que creo que sirve si miro hacia abajo, ¿sí se ve? Ahí sí las vemos mejor, se ven súper negritas y súper voluminosas, definidas. Miren, esta es la segunda capa y ya se me ven súper así. Esta es la primera y también se me ven poderosas, pero pues miren, segunda capa y es cero pesada, cero grumosa, no me ha dejado un solo grumo y súper largas también las ha dejado. Y ahí, Dani, ¿se te seca muy rápido la máscara o no? Porque me están preguntando, porque la que usaba la Mega Full Size se seca súper rápido. ¿Esta negra también o no? Sí, sí, la verdad es que se ha secado bastante rápido. Ha sido bastante, bastante eficiente. Muy, muy buena. Yo no sé si ustedes sean como de este tipo ¿cómo decirlo? De ponerse máscara aquí abajito. Yo sí. Me gusta porque también abre mucho el ojo, entonces cuando ustedes se aplican acá, como que hace que uno se vea como más de ojo de muñeca. Y este cepillito ayuda muchísimo a eso, porque si ven que tiene como una formita medio así, entonces con eso nosotros nos podemos pasar el cepillo con mucha más confianza en las pestañas de abajo y no se ve, y no me mancho, que sí es un problema muy grave cuando uno tiene, lo que les decía, un cepillo mucho más voluminoso, como que mancha aquí abajito cuando uno se las trata de aplicar. Pero este no. Aquí, Ana Pau, si nos puedes recordar si la máscara es a prueba de agua. Sí, claro que sí. Esto es totalmente a prueba de agua. No se les va a correr, chicas. Y también preguntan desde cuándo está disponible ahí, Ana Paula. Desde la campaña 14 para Perú, Colombia, México y Chile, y para el resto de países llega en la 15. Así que una campañita más nomás. Solo esperar una más y ya. Vale la pena, chicas, lo vale. Claro que sí, lo vale, definitivamente lo vale. Y bueno, chicas, voy a terminar el look con, obviamente, no me podía faltar, un hidracolor mate. Y como Ana y como Tania me va a poner un labial rojo divino, este, por ejemplo, es el pimienta caliente, que este es uno de mis favoritos. Es un tono bastante, bastante bonito porque es como un vino tinto, pero todavía rojo. Es muy, muy bonito. Entonces, además que si no conocen los Hydra Color, este tiene un aplicador en punta
que ayuda muy bien como a definir, por ejemplo, el área del arco de Cupido, las líneas de aquí de los laterales, y también como tiene un huequito en el centro, no sé si puedan ver ahí, ese huequito lo que hace es que agarra, o sea, cuando tú sacas el aplicador del envase, solamente tiene aquí lo necesario. O sea, no te va a poner mucho producto, ni eso que ahora sí como llena de producto, sino que aplica lo necesario. Me encanta ese color, es precioso. Es divino y siento que le queda muy bien a todo el mundo. Sí, a todos, le queda espectacular a todo el mundo. Aquí nos preguntan, Dani, si con el delineado gráfico se puede usar sombras o ya no porque se va a ver muy sobrecargado. Depende de tu gusto, pero generalmente yo lo que siempre aconsejo es hacer algo. Si, por ejemplo, tú te pusiste unas sombras azules, pues trata de que el delineado también te vaya como en ese mismo tono. Pero pues uno ve de todo en internet y si quieren hacer, ahora se puede hacer de todo, rojos con naranjas y negro con azul, o sea, ya es como creatividad de cada una. Ya es más de gustos, aunque yo diría que si no eres como tan arriesgada, lo podrías utilizar con una sombra un poco más neutra, por ejemplo, con algunos cafés, bonito, o si te quieres ir por el lado de los colores, hacerlo con una gama de la misma tonalidad. Como por ejemplo, si quieres utilizar azules, entonces un azul oscuro, otro más claro y así, para que utilices la misma gama, me parece a mí. Me encanta. Ana Paula, preguntan, ¿de qué colores viene esta máscara de pestaña? Viene en tono negro súper intenso, para que la mirada se vea súper poderosa, chicas. Listo. ¿Qué tal? No, espectacular. Me encantó el look. Qué bueno que te haya gustado, Tania. A mí también me gustó muchísimo. Ustedes cuéntenme también por cuál se van. Como por la clásica o la clásica o la más así extrovertida, como más arriesgada. Yo creo que me voy por los dos, ya les conté. Depende del momento. Yo voy a volver a ver este taller porque yo no sabía delinearme, pero ya estoy segura de que con esto ya hoy aprendo, sí o sí. Aquí ya te quedó la clase. Te quedó la clase y después puedes entrar a mi academia a través de eso. A certificarme. Essica, level conmigo, claro, y puedes hacer la certificación de maquillaje de Essica Pro, con todos los productos ahí de Essica Pro. Y te cuento, Tania, que yo hice esa certificación. Yo aprendí, me certifiqué, fue con Epic. Es una muy, muy, muy buena escuela, así que aprovechenlo porque está maravilloso. Está increíble. Oye, a todos les encantó. Gracias por los tips, Dani. Muchísimas gracias. En verdad te quedó increíble. Y aprovechen, ya saben todos, campaña 14 ahí. Si no me recuerdas, Ana Paula, ¿qué país es campaña 14? Perú, ahí. Colombia, México y Chile en campaña 14 y todos nuestros demás países queridos en campaña 15. Perfecto, así para que ya todos lo tengan ahí súper, súper presente. Y bueno, a todos, muchísimas gracias por conectarse. Ustedes saben que todos los jueves nos encontramos en el mismo lugar, con la misma gente, en el mismo canal, todo igual, todos los jueves, así para que aprendan muchísimo y para que puedan aumentar muchísimo sus ventas, porque para que ustedes sepan que la gente que más sabe de los productos, que más se capacita sobre todas las herramientas digitales que tenemos, son las personas que más venden, y eso ya está muy, muy, más que comprobado. Así que ya saben que las que están conectadas hoy, ustedes van a tener una venta asegurada con toda esta información, porque tienen que todo esto entregárselo a sus clientes para que también ustedes vean y ellos vean también lo expertos que son en todo este tema de maquillaje. Y aquí Essica Pro nos trae lo mejor siempre. Muchísimas gracias. Recuerden el cupón MQ. MQ. Fiesta 25. Ahí sale abajo. MQ Fiesta 25. Ahí está. Por 24 horas. Listo, buenísimo. Bueno, Ana Paula, no sé si te quieres despedir aquí de todas las consultoras que están acá. Sí, muchísimas gracias a todas, en verdad he disfrutado muchísimo el espacio y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Me voy con todos los consejos y tips que Dani nos ha dado para hacer esos delineados con la máscara, para lograr las miradas más poderosas. Les deseo a todas una súper buena campaña. Y nada, vengo otro día con más novedades.
Me encanta. Y Dani, también, antes de irnos, ¿te quieres despedir? Claro que sí, que nada, que muchísimas gracias por estar aquí. Espero que les hayan servido mis tipsitos. Si los quieren poner a prueba y me quieren comentar, también ya saben que me encuentran en Instagram. Y nada, muchas gracias por estar acá. Un beso. Buenísimo. ¿Cómo te encontramos en Instagram, Dani? Es Dani Especialista MQ. Buenísimo, así que ya saben, todos vayan a seguir a Dani ahí, siempre está subiendo tips y un montón de cosas súper chéveres. Nada, gracias por conectarse, no se olviden de entrar a mi academia para que se puedan certificar con Epic, y también estaba leyendo sus comentarios y varias personas están interesadas en saber más sobre su tienda online. En mi academia tenemos muchos cursos sobre mi tienda online y sobre todas las herramientas que tenemos en Belcorp para que tenga un negocio súper exitoso. Y como dijo Tania, también todos los jueves estamos aquí para contarles nuevas cosas, nuevas herramientas, nuevos productos. Así que nada, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por conectarse. Chao.